Chicos, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo van? Bien. Chicos, muy buenos días. Recuerden los que se acaban de conectar que vamos prendiendo la cámara, por favor.
Listo, chicos, yo creo que no se conecta nadie más. Vamos a empezar clase en el día de hoy. Nuevamente, muy buenos días para todos. Recuerden prender cámara. Karen, Tatiana, Alejandra, Sebastián. Felipe, Yesid, por favor, prendemos cámara. Nicolás, usted sabe que tiene que prender cámara. Nicole. Listo, chicos. Chicos, empecemos con retroalimentación un poquito, entonces, retomando cada vez, pues, con ustedes, hago este proceso para que quede bien consolidado. ¿Alguno ha tenido inconvenientes o tiene inconvenientes con notas, algo que haya presentado y no se le haya calificado para que haya claridad en este momento? ¿O alguien tiene alguna pregunta de notas? Si no tiene micrófono, escriba por el chat. El caso es que recuerden que hasta hoy hay el plazo para entregar todas las actividades. Pues quien no entregue y deba muchas actividades puede perder este segundo periodo. Y ya. Por favor, mire, igual que ayer esto está siendo grabado, mañana no acepto ninguna actividad. Profe, yo se la envío temprano. No, mañana yo no acepto ninguna actividad. Plataforma cierro hasta hoy. Entonces, para que por favor quede claro esa situación y no digan, profe, es que yo se lo envié y es que usted no me pasó la nota. No, hasta hoy hay plazo de enviar calificaciones hasta medianoche. ¿Listo? ¿Todos claros, profe, hasta ahí? Una pregunta, ¿usted tiene o sea, si tiene las notas de la guía 1 y guía 2 de los talleres que tocaba llevar al colegio? Ah, ya. Sí, dame un segundo, yo reviso acá y te digo de una vez. Bueno, gracias. ¿De qué materia, Tatiana? De las dos, español y píleo. Ya te verifico entonces. Bueno, no mentiras, píleo creo que no. No, solo español. De píleo no hay nada. Y de español, sí, señores, están las dos. Aquí están ya verificadas. Listo. Bueno, gracias, profe. No te preocupes. Chicos, ¿alguien más tiene dudas? Kevin me escribe, profe, ¿tiene las guías qué? Profesor, ¿tiene las guías mías de lenguaje? Kevin, ¿qué guías? ¿La 1, la 2, la 3? Ah, listo, Kevin, ya te verifico. Sí, señor, ya para que quede claridad de una vez. Kevin, ¿cuál es tu apellido? Me regalas tu Montejo. Ah, sí, señor. Montejo Orjuela, Kevin Danilo. Sí, señor. En lengua castellana las tengo, pero de píleo no las tengo. ¿Tú entregaste lo de píleo? No, lo de píleo no lo entregaste porque en el archivo que estaba, no. En lo que se revisó no estaba. ¿Listo? Pero voy bien. O sea, no tengo... En lo que entregaste en guía, sí. Pues falta lo de píleo, que no entregaste guía 1 y 2 de píleo. ¿Cómo que no? ¿Luego qué es? Perdón, Kevin. ¿Luego qué es de píleo? Ya te digo qué páginas eran las guías, la guía 1 y 2 de píleo. Este no es el otro. Profe, dime.
Yo empilio en notas, voy al día con usted. Espérame un segundo que no te logro ver. ¿Quién me pregunta? ¿Me dices, porfa? ¿Qué es que no estaba viendo la pantalla? ¿Nazli? Sí, señor. Ven, te digo una vez para que vayamos aclarando. Nazli dice... Sí, Nazli. ¿Hiciste el taller evaluativo número 4 ya? ¿Nazli? Sí, señor. Entonces, si subiste a plataforma, ya estás al día porque tengo todas las notas. Bueno, profe, gracias. No te preocupes. Listo, la guía número 1 era de la página 32 a la 43, ah, perdón, es un noveno, de la página 35 a la 47, y la guía 2 era la solución de la página 43 a la 57. Eso lo tengo. Dime. ¿Tú me calificaste las mías, las que yo te mandé por la plataforma? Sí, sí, sí. Los que enviaron por plataforma, sí, yo califiqué. Pues no sobre la misma nota, pero sí las califiqué. Profe, yo tengo las últimas. Papá, pero pues usted me preguntó que si las tenía. Usted no las entregó el día que entregaron los trabajos en el colegio. Entonces, pues ahorita. Ah, pero es que yo lo hice en el plan lector, pero no le saqué impresión. Exacto, pues ese fue el inconveniente, hijo, porque pues tocaba dejar la evidencia de la copia ya en el colegio, porque eso era lo que yo iba a calificar. Varios lo hicieron y pues ahí tienen la nota. Pues tú me preguntas por qué no tienes la nota, te justifico por qué no la tienes. Pero pues que lo tengas hecho ya es distinto, ¿listo? Bueno. Bedoya me estaba preguntando, ¿tengo guía 1 y 2 de lengua castellana? Sí, señora. Las tengo acá en planilla, pero de pileo no. ¿Listo, Laura? Sí, señor. Bueno. Chicos, ¿alguien más tiene dudas con notas? Que se vayan hoy conociendo. Yo ya ayer les compartí notas. No lo quiero volver a hacer hoy para que no se vuelva tedioso. Solo quiero saber si tienen dudas. ¿No? ¿Ninguno más? Listo, chicos. Entonces, no siendo más, presentes que hasta hoy taller evaluativo número 4, ¿vale? Chicos, ¿recuerdan qué tema estábamos viendo en la clase pasada? ¿Quién me puede ayudar a recordar? Las raíces en latín. ¿Las raíces en qué idioma? ¿Las raíces qué? En latín. ¿En latín y en qué otro idioma? ¿Griegas? Sí, señora. Chicos, ¿recuerdan por qué las estábamos viendo? ¿Por qué les estaba pidiendo el favor que las copiaran? Para saber el significado de las palabras. Muy bien. ¿Y qué otra atención? Eso es muy bien. ¿Para qué más nos sirven las raíces griegas y latinas? Para reconocer las palabras, ¿no? Sí, ya lo dijimos, pero ¿para qué más nos sirve, chicos? Para conocer su origen.
conocer su origen y se les olvida algo muy importante para crear palabras, chicos. Yo con las raíces griegas y latinas puedo crear palabras. Hay muchas palabras nuevas o palabras que van naciendo que vienen y se originan en esas raíces, ¿sí? Por ejemplo, la palabra digitación, en teoría, es una palabra nueva, ¿sí? Si lo miran ustedes desde una lógica de no muchos años, la palabra digitación no tiene más de 50 años, pues, porque inició con la máquina de escribir y después evolucionó con el computador y viene de la raíz digitus. Entonces, a la medida que yo quiera crear o construir una palabra, también me puedo valer de las raíces griegas y latinas para crear nuevas palabras. También nos sirve para eso. Vale, chicos. Quiero que en el día de hoy, pues terminemos de ver este tema. Les pido el favor que pues ahorita ya inicio a proyectar. Terminemos de copiar las raíces latinas que nos faltan. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que quiero que analicemos ciertas palabras, ¿vale, chicos? Entonces, ya empezamos, ¿vale? Quedamos en qué raíces, aquí se me tiró a olvidar a mí. ¿Terminamos las raíces griegas? ¿Quién me ayuda a recordar? Quedamos en las raíces en latín. Quedamos en las raíces latinas, vale. Muchos hablan de que el latín es una lengua muerta. El latín todavía se habla y hay muchas personas que sabemos hablar latín. Y el latín es una lengua que se sigue usando todavía. Deberían, pues, favorece bastante conocer. El latín como lengua, lengua originaria, la usan muchos idiomas. ¿Ustedes saben qué idiomas usan el latín como lengua madre? Aparte del español. No. El italiano usa el latín. El portugués usa el latín, el catalán usa el latín, parte del francés, aunque el francés como tal es lengua, esas son como las lenguas principales que usan el latín. Listo, chicos, ¿en qué palabra van? ¿Ya terminaron de copiar estas? Nilson, ¿en qué palabra vamos? Si vamos, ya pasamos este listado, Nilson, ¿me puedes colaborar, por favor? No me acuerdo esta parte. No, señor, no hemos pasado este listado. Listo, vale. Gracias, Nilson. Listo, chicos. Entonces, lo que les digo, solo casi nunca les pido que copien, pero esto sí quiero que lo tengan al menos consignados en su cuaderno para que les pueda servir. En algún momento les va a servir. Para los que están aspirando a una educación superior en la universidad, se van a dar cuenta que cuando entren allá, todas estas palabras o gran parte de estas palabras las van a empezar a ver de otra manera. Pues el origen etimológico es algo muy importante cuando se analiza una materia, cuando se analiza un concepto. Si alguno tiene dudas sobre alguna palabra también la puede traer a colación y miramos aquí entre todos pues qué origen y qué forma le podamos dar a la palabra. Entonces, la palabra aqua, para referirnos a lo acuático, agro, al campo. Ahí viene la palabra agronomía, agricultora, agropecuario. ¿Qué es lo agropecuario? ¿Alguno sabe qué es agropecuario? ¿Qué es agropecuario, chicos? Como raíz latina, ¿qué logramos sacar de agropecuario? Donde siembran un lugar súper grande, como un ternero grande, donde siembran vegetales y todo eso, creo. Vale, vale. Hiciste una deducción. Desde el agro se sabe que es campo. Pero pecuario, ¿qué es?
Porfa, los que tienen camarita apagada. Nicolás, recuerde que tiene que estar como... Ajá. Entonces, ¿qué sería lo agropecuario, Karen? Pues, una... Donde hay, pues sería las dos, ¿no? Se utilizaría para las dos, la ganadería y la... O puedes definirlo como un campo donde está el ganado. Ah, bueno, sí. ¿Ves? ¿Sí? Eso me sirve la raíz latina, definir una palabra. Los que tienen camarita apagada, recuerden, Tatiana, Zuluaga, Nicole. ¿Qué es un agricultor desde la raíz latina, chicos? Una persona que trabaja en el campo. La persona que trabaja en el campo. Agricultor es agrocampo, cultor, el que cultiva el campo. ¿Mm? En la palabra auditoría, auditor hace referencia al que oye. Auditorio es un lugar donde se oye. Y cuando hablamos de un auditor, ¿qué es un auditor? Una persona que está dando a conocer un tema o que está escuchando. Que escucha. El auditor es el que escucha. ¿Mm? Pues, ay, nos llegó la auditoría. De pronto sus papás en los trabajos dirán eso. O nos toca hacer auditoría o nos van a hacer auditoría. La auditoría es la idea de alguien que va a escuchar o va a ver cómo se están haciendo las cosas. Entonces, el auditor es el que se encarga de determinar si se están haciendo bien, si se están haciendo mal, las diferentes actividades. El auditor, velum, que viene de bélico, hablamos de las guerras, hablamos de qué más. ¿Qué es lo bélico, chicos? Me suena como divino. Como, no, no, no es divino. Es casi todo lo contrario, Carolina. Algo malvado. Sí. De ahí vienen las guerras. Es una guerra bélica. ¿Pertenece a la película? ¿A la película cuál? Dijiste película. No, lo bélico es todo lo relacionado con la guerra. Entonces, es un arma bélica. Eso es belicoso, es decir, es de la guerra. ¿Sí? De ahí, y después viene la palabra bene, en latín, que significa bien, benévolo, bueno. ¿Sí? La palabra corpus que nos hace referencia, creo que nos la estaba compartiendo la clase pasada, si no me falla la memoria, alguien que nos hablaba del corpus Christi, del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Dabnus, que habla del daño, digitus, ya lo acabamos de ver, que es del digitar, docere, que es docente, doctum, que es conocer, dominium, dueño, domum, haciendo referencia a la casa, el lugar en el que habitamos, duplum, que habla de lo doble, ego, que habla de lo egoísta, ¿sí? El ego también habla del yo, que es una persona egocentrista. ¿Qué es egocentrista? Que él es el centro, ¿no? Como que la persona egocentrista, que es el centro. Uh-huh. ¿Sí es eso? Sí, señor, que solo, sí, señora, que solo habla de sí mismo. Ese es el y que ego. Solo se cree en lo que dice él mismo. Que uh-huh. Él cree que existe Dios, entonces tiene que ser así. Sí, la cuestión aquí es lo que entenderlo desde la raíz latina, ¿sí? Lo que ustedes están diciendo está muy bien. Pero desde la raíz latina, egocéntrico es la persona, el centro del yo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que es un ególatra, ¿qué es un ególatra? Que se idolatra el mismo. Idolatra a sí mismo. Sí, señor, recuerden que latra es una raíz griega, ¿no? Que es adoración. Y ego es una raíz latina del yo, idolatrarse a sí mismo. Que es que yo soy el único que puedo, que yo soy el que hago, que yo soy el invencible. Eso es un ególatra, ¿sí? Pasa de ser egocentrista, porque el egocentrista es el que se considera bonito, bello, perfecto, y el ególatra ya es el que se exalta, ¿sí? Como yo ninguno. Eso es un ególatra. ¿Mm? Filius. Recuerden, todas las terminaciones en filius hacen referencia a lo filial, al hijo, o hace referencia al amor, ¿sí? En teoría, pilas pues con lo que estoy diciendo, en teoría la palabra pedófilo
hace referencia a aquel que ama a los niños, ¿sí? El pedófilo, desde la raíz griega, desde la raíz latina, hace referencia a aquel que ama al niño. Pero, obvio, con la evolución del concepto, lo adoptó la psicología y lo convirtió en un recurso restringido. ¿Qué quiere decir eso, que es un uso restringido? Pues, ¿qué es un pedófilo, chicos? ¿Actualmente qué es un pedófilo? Una persona o un hombre que abusa. Que siente una atracción sexual por los niños. Pero si ven cómo la palabra ha evolucionado o ha cambiado, ya no es simplemente el amor, digámoslo, el amor sencillo de querer a un niño, sino ya eso. Antes el zoofílico, Aristóteles fue considerado un zoofílico, y no porque tuviera relaciones sexuales con los animales, sino porque era un hombre que amaba a los animales, ¿sí? ¿Sí? Que quería a los animales y que sentía un profundo aprecio por los animales. Un necrofílico es el que ama a quién. A los muertos. A los muertos, muy bien. Que puede ser entendido también desde lo que les digo, desde la aberración sexual, como aquel que siente atracción sexual por los muertos. Vale. La palabra fortem viene de fuerte, fortaleza, ¿sí? La misma palabra fortaleza, la misma palabra fuerte, la misma palabra forma viene de forten, que quiere decir lo que resiste, la forma que resiste. El frater, que hace referencia al hermano, ¿sí? A lo fraternal, a lo amistoso. Frigidus, que hace referencia a lo frígido. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha escuchado la expresión es una persona frígida? Quiere decir que es una persona fría, que es una persona que no expresa sus sentimientos de buena manera. El genus, que habla del origen, ¿sí? El inicio, de ahí viene la palabra génesis, de ahí viene la palabra de cambiar y de representar cosas. Y terminamos en esta lista con el de homo, que es un homicida. Desde la raíz, chicos. Yo sé que ustedes dicen, profe, pues es que mato, pero que es un homicida. Desde la raíz, ¿qué se entendería homicida? Una persona que mata a otras personas. Que mata a otro hombre. Recuerde que homo es hombre. Sida, pues, y sida es el que mata a otro hombre. Nazli, se nos perdió. Listo. Chicos, las cámaras, por favor, Sebastián. Listo. Terminamos con este listadito, por favor, para que lo copiemos y ya no hay más palabras. Pues por el momento, ¿no? Claro está. No, el homicida es el que mató a otro hombre, Kevin. ¿Listo? Y terminamos con estas palabras. Lacten hace referencia a la leche. Entonces, cuando decimos, esa mujer está lactando, pues es que está dando leche. Está en periodo de... La palabra lactancia hace referencia, pues, al periodo en el que está dando leche. ¿Sí? Todas estas palabras, eso. La palabra leggere, de legible, ¿sí? De leer, de que es algo que se puede analizar, de es algo que se puede representar. Ahí viene la palabra lectura, de ahí viene la palabra, bueno, leer, lectura, legible. La palabra legal. La palabra legal significa lo que se puede leer. La palabra loquis habla de referencia a loquis, perdón. Loquis hace referencia al habla, de ahí viene la palabra elocuente. La misma palabra locuaz, que es una persona locuaz. ¿Que sabe hablar? Sí, señora, muy bien. O que tiene la habilidad de hablar muy bien, sí, señora, es una persona locuaz. El magíster viene de la palabra magisterio, que significa también el maestro, el que enseña, el que explica, el que analiza, el que dice, ¿sí?
la palabra nemo, que significa memoria, ¿sí? De ahí viene la palabra mnemotecnia, es decir, la forma en que se memorizan las cosas. ¿Mm? La palabra morboso, que se considera enfermedad morbus, morboso. Esto es un dato curioso más de lo que les voy a contar. Durante la Edad Media, las personas consideraban la morbosidad. Chicos, ¿qué es una persona morbosa? ¿Alguien? ¿No saben qué es una persona morbosa? Sí, Kevin, pero entonces, ¿qué es una persona pervertida? ¿Qué es una persona morbosa? Listo. La definición más o menos tradicional nos refiere que la persona morbosa es la persona que se siente atraída por comportamientos o por cuestiones prohibidas, ¿sí? Siempre se ha definido desde el plano sexual como la persona que se siente atraída por cuestiones sexuales. Pero también aplica para las personas que se sienten atraídas, por ejemplo. Hay personas que les gusta ver desmembramientos, el terror de sangre. Eso es una persona morbosa porque le gusta ver aquello que es indebido. La morbosidad durante la Edad Media fue considerada una enfermedad porque las personas se confesaban de que se sentían morbosas o de que eran morbosas con algún aspecto de la vida. Le gustaba ver a otra persona haciendo algo, le gustaba ver a otras personas pues, teniendo o haciendo algo. Entonces, de ahí viene la palabra morbosidad como una enfermedad. Actualmente no es considerada como una enfermedad, puede ser apreciada como trastorno psicológico en el que la persona pues entiende que su vida o que la persona pues está siendo afectada por un problema. La palabra morten, que hace referencia a la muerte, nocten, a la noche, lo nocturno, el noctámbulo, ¿sí? Al mismo sonámbulo, bueno, que sonámbulo viene más de somnum, que es sueño, ¿sí? Nocturno, en la noche, todo hace referencia a la noche. La palabra nomen, que hace referencia a lo nominal, ¿sí? Oculum, que hace referencia al ojo, ¿sí? De ahí viene la palabra oculista. Ovnis, que hace referencia a todos, que es un omnívoro, chicos. No, pues un animal o un humano que come de todo, por decirlo así. ¿El ser humano es omnívoro? Sí. Muy bien, Karen, Carolina. El omnívoro es el que come de todo. Listo, chicos. Muy bien, Kevin. Kevin, prende el micrófono. Le da miedo, hombre. Omnívoro. ¿Le gusta hablar? ¿No le gusta hablar? No. Es bueno hablar, hombre. De vez en cuando es bueno. Imagínense cómo se da uno a conocer sin hablar. ¿Ah? Bueno, ovni, omnívoro, ratio, viene de la razón. ¿Sí? De ahí viene la palabra racional, raciocinio. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con ratio viene de acá. Racional, raciocinio. Bueno, ustedes sabrán más. Razonar, razonamiento. Todo viene de la razón. La palabra regulan, que hace referencia a la regla. Irregular es que no tiene regla, que no tiene eso. La palabra senil, que hace referencia a lo viejo. Signum, que hace referencia al signo. Somnum, que hace referencia al sueño. El insomnio, ¿sí? Anda sonámbulo, somnum, anda dormido, entra entre sueños, ¿sí? Tempus, que habla referencia al tiempo, a lo temporal. Urbis, o urbis, hace referencia a ciudad, de ahí viene lo urbano, lo urbanístico, ¿sí? Es todo eso. La palabra videre, que hace referencia a ver, el invidente es el que no ve, ¿sí? El vidente es el que lo ve todo. Vorare es de comer, entonces devorar es comer todo, ¿sí? Y de ahí viene. ¿Listo, chicos? Al momento, pregunta, duda, comentario, algo que no haya quedado claro. ¿Nada?
Listo. Entonces, presento referentes bibliográficos y voy a llamar a lista para la primera hora para que eso. Con eso damos terminado pues el primer tema, chicos. Ya llamo a lista para que nos quede como el registro. Y pues los que asistieron tengan su calificación también. Permítanme un segundo, cuadro la lista. Salimos a receso de 5 minutos y los espero entonces después de los 5 minutos. Álvarez Olivares, Juan Sebastián, ¿está? Sí, señor, presente. Bedoya Soriano, Laura Sofía. Señor. Benavides Salgado, Karen Tatiana. Aquí. Listo. Bernal Rodríguez, Carol Daniela. Señor. Castañeda Maya Yesit. Castañeda Maya, ¿no está? Vale, listo, ¿no está? Presente, presente, bro. Ah, ya. Listo. Díaz Bejarana, Samuel David. Samuel. Ahí está, ya, Samuel. Ahí está, profesor, que no tiene micrófono. Ajá. Díaz Rodríguez, Eric Steven. Presente. Uh-huh. Eslava Corredor, Juan Andrés. Presente. Uh-huh. Gómez Pineda, bueno, Gómez Pineda nunca está. Gómez Piña, Angie Carolina. Yo aquí estoy. Gómez Ibaquirá, Angie Natalia. Presente. Herrera Maecha, Angie Tatiana. Angie Tatiana no está. No está Angie Tatiana entonces. Listo. Martínez Capela, Jorge Armando. Ese sí no está. Montejo Orjuela, Angelín Danilo. Presente. Eso. Moreno Rojas, Nazli Giselle. Presente. Naranjo Henao, María Alejandra. Presente. Ospite Herrera, Laura Susana. Ospite no está, ¿no? No, señor. Parrado Hernández, Nicolás. Presente. Prada Jonathan Alejandro. Presente. Ramírez Muñoz, Karen Melisa. No está. Reyes Muñoz, Nicole Juliana. Nicole. Nicole no está. No, señor, no está Nicole. Bueno. Ríos Colorado, Isaac Daniel. Acá. Okay. Ruge Piamonte, Diana Carolina. Acá. Sopo Nelson. Presente. Torres Morales. Torres. ¿Torres no está? Parece que no está Torres. Y Zuluaga Fonseca. Listo, Zuluaga está ahí. Listo, chicos. Doy los 5 minutos. Nos vemos ahorita después de los 5 minutos. Chao, chicos.